painkillers bottle. Aquí no hay más nada. Vamos para allá. A ver si en la principal es donde estaba el desguace. Aunque ahora vamos lleno, claro. No es mala, dejo cosas en un coche y pillo lo que pueda de chapa. Me suena de que puedas en un lado o en otro. Vamos a seguir al siguiente punto, o sea, que sigue por ahí para arriba, más allá de nuestra base. Y a partir de ahí vamos viendo. Vamos a dejar aquí en el cochecillo este, bueno, en la furgo, ¿no? La furgo. Vamos a dejar más cosas. Las baterías, importante. Y creo que esto va a pesar más. Cojo esto, dejo a tal. Cojo comida. Dejo semillas. Ah, coño, que este es el backpack, que soy gilipollas. Qué raro. Vienen más gente. Qué raro. Tres más. Del mismo sitio donde veníamos antes. Qué extraño, ¿no? Bueno, encima me engancha el hijo de la gran puta. Explota, coño. Nada. El Chamito, muchísimas gracias por ese pedazo de follow, grande, grande. Mucha gente, muchas gracias a la gente que se está incorporando a los streaming de estos días. Thank you a lot. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a ver qué pasa por aquí. Continúa la carretera. A ver, tiene que estar cercano a la carretera porque no recuerdo haberme ido mucho. Vamos a aprovechar ahora que tenemos el mapa más cerrado. Voy a intentar limpiar poco a poco en lugar de que nos pase como la vez pasada. Explorar mucho mapa para no tener nada, ¿no? Para no tener nada. Aquí tenemos también de esto. La flagoneta esta estaba vacía. El coche no recuerdo. Esta sería lo ideal. Poder pillarnos. Lo voy a coger. No. No, porque es absurdo, tío. Otra vez el agua. No me parece lógico.
No me parece nada lógico. ¿Alguien puede decirme por qué en esta casa hay más cosas que en todo lo que hemos recorrido hasta ahora? No me cabe. La furgo negra. Sé que estoy dando muchas vueltas, pero es la única manera que se me ocurre de ir cogiendo muchas cosas y agruparlas. Empezamos con la nieve. Empezamos con la nieve, amigos. No, esto no. No hace falta. Bueno, esto me lo voy a gastar. Voy dejando de los que tenga uno aquí y de los que tenga varios los voy a ir soltando aquí. Bueno, painkillers. Vale. No sé si se me han puesto alguno. En el quick slot no puedo poner cosas. Ahora el frío, tío. Segundo de este, otra madre. Ser Ruby, cuánto tiempo, Don. Muchas gracias por pasarte. Igualmente, espero que vaya bien por ahí. Igual convendría quedarme aquí un poco hasta que pase la tormenta, pero tampoco sé cuánto dura la tormenta, entonces puede ser de 5 minutos a una hora.
Sí, vine y no había nada. Está curioso cómo entra la nieve también aquí dentro. Y otro grupito. Y otro. ¿Cómo me ha podido dar ahí, tío? Ya tengo cerilla. No me acuerdo dónde estaba el de este, pero estoy cerca de la casa, igual conviene que vuelva otra vez, deje cosas. Aquí dentro no va a haber nada, nada. Bueno, sí. Hola. Vuelta para la casa, soltamos cosas de nuevo. Tratemos de ver si nos podemos calentar un poco. Cogemos por lo menos tres scrap metal y nos vamos. Aprovechamos el viajillo. Estoy full, tío. Vámonos así y ya está. Además, ya estoy pesado también. Era aquí.
Y antes de irnos a explorar, creo que nos vamos a intentar hacer defensas, tío. No sé el material que tendré, pero es conveniente. Black Fernández, literalmente lo hemos capturado. No pasa nada. Complicado de gestionar muchas veces el inventario, tío. Back, me estás acojonando cada vez que te mueves, tío. Pero creo que es bueno que se mueva porque eso querrá decir que a lo mejor está viniendo gente, ¿no? Qué aburrimiento, tío. Y lo dicho, vamos a intentar plantearnos. Es que lo que me temo es que va a durar muy poco. Cualquier cosa. A ver, tío, están entrándome desde aquí. Míralo, tío. Están entrándome desde aquí, ¿no? Sigue habiendo uno. Sigo escuchando. Vamos a intentar lo que digo, a ver si podemos hacernos alrededor unos algo. A ver si a la medida de lo posible podemos reaprovechar esto, estaría genial. Tres troncos, 6 madera, 2 de sheet metal. Tres troncos, 2 de sheet metal. 12 clavos es lo mismo, ¿no? Lo único que añade es el barbed wire. ¿Y por qué no se coloca aquí al lado, tío?
Pero escúchame, por ahí dentro se cuelan, ¿no? Vale. Cagada entonces, espérate. ¿Y esta por qué no me deja subirla? Tío, el otro sí, este no. Quiero confiar que por aquí no se puedan poder meter. Porque está a lo mejor el arbusto. Tiene que ser con el hacha por cojones, ¿no? Igual es porque está el arbusto. Se colocan un poco raro. Es lo que tiene no tener el asistido este en la construcción, claro. Es una mierda, tío.
Esto es una puta mierda. Venga, nene. Parece que ahora se va más fino, ¿eh? Un poco doblado ahí. Que construyamos todo esto. De aquí a que construyamos todo esto, chaval. Y que no creo que tenga mucha duración. O sea, la durabilidad no creo que vaya a ser demasiado. Cabe ahí el de este, pero bueno. Pues solo para un poco así. Y confía que por ahí no entra. Bueno. Ahora, a construir los dos. Madre mía. Madera, clavo.